Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Hoy estaré hablando de un tema que más que un cómic en particular es una opinión, más bien una reflexión de una noticia que estuvo moviéndose todo el fin de semana. Hoy es lunes 24 de junio y el fin de semana se estuvo dando la noticia de que Vértigo Comics cerraba. El sello Vértigo Comics de DC se cancelaba, se cerraba, caput, finit, adiós. Y lejos de ser la noticia de moda que en todos los lugares comiqueros se está hablando, yo quise hacer una reflexión para poner en perspectiva qué se está acabando, ¿no? Yo creo que si pensamos, todos tenemos en el colectivo mental que la década de los 90s fue la llamada etapa oscura, por todo el rollo que hubo con superhéroes, ¿no? Todo este boom que hubo con Image, toda esta forma de crear personajes, el famoso dientes apretados y todo este tipo de cosas, de Liefeld, de McFarlane, de Larsen, de todos ellos que se salieron de Marvel para hacer Image. Y sin lugar a dudas, los 90s es una etapa de ruptura. Marvel estaba en muchos problemas. A finales de los 90s Marvel estuvo en crisis. Eso hizo que vendiera muchos derechos de sus personajes, que después se transformó en lo que sería un universo cinematográfico que comenzaba con los X-Men. Y bueno, todos sabemos ahorita dónde está Marvel con sus películas, ¿no? Pero ciertamente en los 90s por los cómics habían muchos problemas. En DC también se estaba experimentando, buscando qué hacer, moviendo a sus personajes más importantes. Recordemos que también veníamos de unas crisis de la mitad de los 80s, se estaban redefiniendo muchas cosas. Vimos a gente tomando el papel de otros personajes, como en su momento fue Azrael tomando el lugar de Batman. Este Azrael que después se fue transformando en un robot y bueno, muchas cosas que podrán o no gustar las historias, pero bueno, así se estaba dando el cómic en esa época. También vemos que en los 90 estaba un Superman eléctrico y uno de fuego. Todo se estaba moviendo, ¿no? Todo se estaba transformando para dar una cara nueva y pues vender nuevos productos. Por eso es conocida como una etapa oscura, una etapa negra. Pero dentro de todo este rollo, ya también en los 80s, DC estaba tratando y estaba planeando de hacer cosas nuevas, ¿no? Y por ahí vemos grandes obras como Watchmen, como Swamp Thing, La Cosa del Pantano, que con Alan Moore volteó y revivió y se hizo algo grandioso. Y bueno, Alan Moore tiene mucho que ver en toda esta forma nueva de visualizar el cómic, ¿no? Y vienen otras historias como Sandman, que a finales de 1988, principios del 89, sale, ¿no? Ya también había hecho un trabajo previo con Black Orchid, ya también se había hecho este Grant Morrison cosas en Doom Patrol, en Animal Man. Bueno, se estaban ya moviendo, ¿no? Y en este inter, en este momento, hay alguien que es Karen Berger. Ella es pues una editora totalmente estudiada y preparada, que tuvo la visión de crear historias con contenido importante, con un dibujo alternativo, pero siempre dándole más prioridad al contenido. Y es ella el arquitecto de lo que después conoceríamos como Vértigo Comics, ¿no? Antes estas historias estaban en un subsello que se llamaba Helix. Pero es ella la que empieza a ver, a entender que pues ya la gente necesitaba otras cosas, ¿no? Y que estuvo en el momento adecuado para ver qué se estaba haciendo en 2000 AD y de ahí traer toda esa escena que se estaba moviendo en 2000 AD y transportarla a Estados Unidos con sus creadores. No compró derechos de historias, no nada, sino más bien agarró a los creadores, se los llevó a Estados Unidos y les dijo: esos son mis juguetes, ¿qué puedes hacer? Evidentemente DC pues tampoco nunca soltó a sus piezas máximas, ¿no? Pero pues sí un montón de historias de personajes de segunda o tercera línea que estos escritores pudieron jugar libremente con ellos y que bueno, hicieron cosas importantísimas, ¿no? Eso es, yo creo, lo importante de DC, el sello Vértigo, que después editoriales como Dark Horse y el propio Image heredaron, ¿no? Heredaron esta forma también de alternativa de hacer historias.
Recordemos que Vértigo comenzaba ocupando personajes de segunda o tercera línea de DC y estos autores podían jugar con ellos libremente. Pero poco a poco fueron cambiando y creando sus propias historias, sus propios contenidos, alejados del mundo del universo DC y alejados de ellos mismos, ¿no? Para poder crear sus propias historias, sus propios contenidos, sus propias ficciones. Y eso también es bien interesante. Y algo que también es muy importante de Vértigo es que eran tan buenas historias que después se empezaron a editar en tomos. Y muchas personas que no tuvimos la oportunidad de verlas en su momento, por desconocimiento o porque era inaccesible ese material, se hicieron los TPs y fue de las primeras editoriales que de manera consciente ocupaban el TP para darle más vida a la producción. El TP no lo inventaron ellos, ya existía, pero eran ciertas historias. De pronto en Vértigo DC todo se empezaba a publicar en TP. Entonces eso era también pues bastante interesante, ¿no? Y eso nos permitió a muchas personas de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos conocer estas historias. Perdón. Tal vez aquí en México es ahorita tan sonado esto de Vértigo porque Televisa tiene los derechos. Y pues es triste porque ha cometido muchas pifias, pero también pues gracias a Televisa tenemos muchas historias que jamás se habían publicado y que jamás pensamos que se publicarían, como el propio Sandman, que aquí se editó en tomos de pasta dura, y todo lo que hizo Neil Gaiman, ¿no? Como Dead, como pues todas estas historias que salieron después, ¿no? Y también está Ye de las Man, ya aunque está dentro del sello Vértigo Swamp Thing, que venía de fuera, ya también se editó, ¿no? Entonces, en México, la última década se ha estado trayendo y editando mucho material de Vértigo aquí. Y pues confiemos todo esto siga, ¿no? Es muy probable, creo yo, que estos títulos se sigan vendiendo sus licencias. Pero tal vez ya no con el sello Vértigo, tal vez, supongo yo, con el Black Level, que es este sello más maduro que está sacando ahorita DC. No sé qué historias sí continúen, en el sentido de estas si queremos que se sigan produciendo. Sandman yo creo que se va a producir siempre, sí o sí. Pero tal vez historias como Shady Shining Man, que en algún momento se sonó en México que la iban a editar, pues queden ahí ya en el limbo, ¿no? Porque no son historias que todos estén buscando. Pues no sé, no sé. Por eso digo que el cierre de esta editorial, de este sello, cierra un momento, ¿no? Un momento importante de lo que han sido los cómics. Y bueno, yo traje aquí unas pequeñas piezas para hablar de esto. Si bien Sandman es el estandarte más popular y más conocido, pues Sandman sí empezó ya más temprano. Vértigo se formó en el 93 y Sandman salió a finales del 88-89. Pero pues sin duda ya se tenía en mente qué se quería hacer. Sin embargo, uno de los sellos que armo aquí rápido. Una de las historias que junto con Sandman también salió es este, Shade the Shining Man. Como vemos aquí, está el cover dibujado por Duncan Fregedo y firmado por Peter Milligan, Chris Bacall en los lápices, Mark Buckingham en las tintas y Brian en el color. Este es el número 50 que salió en el 94, ya bajo el sello de Vértigo. Y bueno, de este equipo creativo también hicieron varias cosas. Por principio de cuentas vamos aquí a hablar de Hora de Bruja, del gran Chris Bacall y Job Love. Esta historia es muy interesante porque ella es una bruja, pero aquí te narra que esto viene de mucho atrás, ¿no? De 1600 algo. Viene una herencia de personas que tienen sensibilidad con su entorno y que el hombre lo ha transformado como magia y les ha dado el nombre de brujas. Y que también estas personas a lo largo de esta historia buscan ocupar este poder, esta sensibilidad para ayudar. Y estas sensibilidades las tienen muchas personas. Entonces aquí nos narra un poco conectando lo que es la realidad, lo que se supone existió en algún momento con las brujas de Salem y toda esta cacería de brujas, con una ficción que él va armando para traernos a la década de los 2000
en donde este personaje, esta bruja blanca, va a ser la suerte de, ¿qué puede ser? Pues casi un ángel, ¿no? En el sentido de, poder ayudar a ciertas personas, pero desde una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? Ella crea un grupo, este grupo va por la calle viendo el, ir y venir de las personas, y algunas personas que están mal, de pronto ellos hacen conexión y cumplen los deseos, ¿no? No sé quién ha pensado en algún momento decir, si yo tuviera esa oportunidad, yo lo haría diferente. Bueno, pues este grupo te da esa oportunidad y ver esa realidad, y a partir de esa realidad tú mismo juzgarte, por así decir, ¿no? Si realmente lo mereces, si no, o en dónde vas a estar. Y también viene mucho lo que son las segundas oportunidades. Tal vez tú decides y quieres algo y lo deseas mucho, pero después te das cuenta que no era así, y dices, bueno, no era mi intención, yo ahora quiero una segunda oportunidad, ¿no? Y viene esta cosa de, las posibilidades, ¿no? Que te da una segunda oportunidad. La verdad, bastante interesante, es una historia muy buena. A mí, siento yo que aunque yo soy fan del trabajo de Chris Bacalo, el tono que le dio no fue el adecuado. Yo creo que si alguien ha visto, muchos han visto ya Sandman, el libro 2, el de Casa de Muñecas, una de las primeras grapas las dibuja Chris Bacalo. Si él hubiera hecho ese tono, que es el mismo con el que dibujaba Shay de Shiny Man, hubiera modificado unas cosas, pero tuviera ese matiz más sucio, más oscuro, yo creo que esta historia hubiera amarrado más, ¿no? El guión es muy interesante, el dibujo es muy bonito, pero ese dibujo bonito creo que no le va a esta historia. Tal vez, ¿no? Lo comentaba con un amigo, si Bacalo hubiera metido unas tintas más alternas y hubiera metido el color, le hubiera dado ese tono diferente, ¿no? Más europeo, por así decirlo. Pero bueno, una de las primeras historias que se firmó, ya con, bajo el sello de Vértigo, sin duda, Enigma. También de Peter Milligan y Duncan Freguero, aquí sí en covers e interiores. Enigma, sin lugar a dudas, es una historia que le da la vuelta, que le da la vuelta a toda esta oleada o hasta fórmula, ¿no? De retomar personajes viejos y hacerlos nuevos. Aquí se juega con esa realidad, es una reflexión sobre el que hace los cómics, el propio personaje y los que los consumimos, ¿no? También habla de los cambios, de los diferentes momentos de la vida en las que estamos, en cómo los cómics nos pueden ayudar o transformar en nuestra vida personal. Entonces, realmente es un cómic muy interesante, que yo hace poco hice un especial de este título, que sin lugar a dudas es una joya, y que bueno, aquí está. Y pues para cerrar un poco, para ir más rápido, tenemos aquí Blanco Humano, Black Target, White Target. Esta es de una colección de Norma, y aquí se recopilan cuatro grapas. Aquí Duncan Freguero también en el guión, y Edwin Boukovich en el dibujo. Este personaje también ya tiene su historia. Tuvo un primer momento en páginas de Detective Comics, no recuerdo muy bien, 1953, y después tuvo una segunda exploración en los 70s en páginas de Action Comics. En esta segunda etapa, Len Wein y Carmino Infantino, perdón, se me van mucho los nombres, son los padres de esta nueva versión. Posteriormente este personaje tiene derechos para hacer series, y en la década de los 90 hace una serie de este personaje y en Fox, y este equipo retoma ese visionado. Esta no es una adaptación de lo que vemos en tele, pero sí ocupan ese personaje que vimos en tele para crearle una propia historia en cómic. Posteriormente en Warner también se estuvo ocupando, y bueno, algo importante de esta historia es que el dibujante, lamentablemente, en el 95 falleció, y en páginas de esta historia queda registrado su talento. Él estuvo también en algunas revistas europeas, él es croata, fue croata, pero tiene una forma de narrar muy buena.
Es un dibujo bastante interesante, con expresiones de personajes muy, muy, muy reales. Y la verdad que me encantó verlo. Además, es esta es una historia también muy padre porque trata sobre cuál es la realidad. Human Target es un personaje que lo único que hace su trabajo es suplantar personas. Tiene la capacidad de absorber, de posesionarse de la personalidad de su cliente y convertirse literalmente en él. Pero ¿qué pasa cuando tu mente empieza a colapsar? ¿Qué pasa cuando ya no sabes qué es real, qué es ficción y pierdes tu propia identidad? Y te metes en la piel de otro, y vives en la piel de otro, y amas y deseas lo del otro, olvidándote de ti. ¿Cómo afecta a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo te afecta a ti y a tus seres queridos, ¿no? Sin duda una historia bastante interesante, una premisa buenísima, y que, bueno, aquí vemos cómo poco a poco los personajes se van transformando en otras cosas, y dejan de ser solo héroes, ¿no?, que salvan el día. Pues bueno, yo estoy aquí con esta pequeña reflexión y un poco tocar el tema de Vértigo, que sin lugar a dudas se va a extrañar mucho. La realidad es que ya esta época ya no estaba haciendo cosas tan importantes. Karen Berger ya se había salido, hoy día está en Dark Horse. Ahí tampoco se han mostrado pues muchas historias potentes o nuevas. Ella tiene toda la experiencia del mundo, confiamos en algún punto encuentre nuevamente este semillero, esta nueva forma de refrescarlo. Y bueno, en cuanto a estas historias, ahorita en Image creo que se van encontrando, ¿no? Bueno, confiemos, pronto tengamos nuevas historias y sigamos hablando y pues aplaudamos a Vértigo, cerremos este ciclo, la vida continúa y veamos cuánto tiempo la vida nos da para ver qué otras sellos van cerrando y qué nuevos sellos van abriendo para ver nuevas historias, ¿no? Pues hasta aquí, si les gustó el video, muchísimas gracias. Yo soy Poderoso Sensual, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Comic Sensual. Muchísimas gracias. Adiós.